A la una y media de la madrugada ingresaron a la emergencia del hospital de clínicas un hombre de 30 años con tres impactos de bala en abdomen y una joven de 18 baleada en una pierna. De acuerdo a la versión de la mujer, ambos estaban en el interior de un auto Peugeot 207 en la esquina de Washington Beltrán y Ayacucho cuando tres desconocidos comenzaron a tantearles las puertas del vehículo. Estas estaban trancadas y al no poder abrirlas, uno de los delincuentes disparó varias veces hacia el interior del auto. Ambos ocupantes resultaron heridos de bala y la mujer condujo hasta el hospital de clínicas. El hombre recibió allí los primeros auxilios y fue derivado a la Asociación Española donde permanece en CTI, según informó la jefatura de Montevideo. La joven está fuera de peligro. La policía perició el vehículo en busca de alguna pista para dar con los responsables del intento de rapiña. Al momento no hay detenidos.